Óigame, este. Bueno, vamos a otro asunto, otro reporte importante el día de hoy. Miren, hay un científico que les comentaba hace un momento, un científico llamado Michael Levitt, que ha llamado mucho la atención por sus controvertidos comentarios. Él es un biofísico de la escuela de medicina de la Universidad de Stanford. Y desde que empezó el tema del COVID ha estado muy atento y ha estado eh, entre él y un grupo de científicos haciendo lo que, es, o lo que ellos llaman un desarrollo de modelos multiescala para sistemas químicos complejos. Y ha estado entre él y su equipo, entre varios voluntarios y científicos de distintos países, haciendo un análisis relacionado también con el tema del COVID en su crecimiento modelos y proyecciones y escenarios de riesgos de mortalidad en distintos países o sea, han estado analizando profundamente y científicamente cómo va este problema y este señor lo que asegura fíjense lo que voy a decir o sea pero pues al final insisto hay que poner distintas voces este investigador eh, pues estadounidense y e israelita también asegura que las cuarentenas o el confinamiento en casa, desde su punto de vista, no han salvado vidas. O han salvado vidas, digamos, pero porque pues, no hay tantos accidentes en carretera o cosas así. Dice, pero no han salvado vidas por el tema del virus. Según él, no, no está diciendo que no exista, ¿eh? ojo con eso, también no, no malinterpreten la información, porque hay personas que me han mandado este, supuestos comentarios de ese señor diciendo que que es que él dice que no pasa nada no no es cierto él no dice que no pase nada lo que él dice es que el confinamiento en sí no está funcionando no que no sirva sino que no funciona para salvar vidas porque él asegura que él ve más riesgos él ve más riesgos de estar confinados tanto tiempo que soluciones dice claro es posible que se en, se salven algunas vidas dice pero también hay mucha violencia intrafamiliar en muchas familias, del, del no nada más de México, sino del mundo, obviamente. Eh, hay otros tipos de confrontaciones muy duras, muy peligrosas. Eh, también, eh, bueno, pues él asegura que la hambruna o lo que pueda generar por el desempleo será más mortífero y, más, y generará más inseguridad al mundo que soluciones, ¿no? Eso es lo que dice él, por lo menos, en su análisis. Y lo que él asegura es que fácilmente podríamos estar con las medidas de seguridad regresando a una normalidad. O sea, vamos, que podrías irte al cine, podrías trabajar, podrías ir al museo, podrías hacer lo que tú quieras, irte a un restaurante con las medidas necesarias. El punto es implementarlas y seguirlas, porque luego la gente no lo sigue, ¿verdad? También ese es un problema, ¿no? O sea, ¿de qué sirve? Pues... Vamos a decir, regresar a esa nueva normalidad. Si la gente no va a seguir las medidas, pues al final el brote va a ser tremendo. Él, por lo menos en su análisis, ¿no? Asegura que el confinamiento trae más problemas. Ahora, una, una cosa que tenemos que entender es que hay muchos intereses de empresas en todo el mundo que ya quieren regresar a la normalidad. Entonces, de repente, yo no sé, ¿verdad? este científico u otros reportes que salen. ¿Qué tanto se puedan prestar a intereses de este tipo? ¿Verdad? O sea, podría ser que pues, esté siendo patrocinado por industrias que quieren regresar a la normalidad. Vamos, no me sorprendería. Entonces, tomemos con pincitas esta información, ¿no? Hay que analizar todos los puntos de vista, hay que entenderlos, hay que pues, conversarlos aquí con ustedes, pero, insisto, tómelo con pincitas. Se, es bueno siempre ver varios puntos de vista para bueno, pues ir entendiendo lo que pueda venir. Bueno, pues un eh, vamos a otra información. Muchas gracias a todos los que bueno, le dan like, que comparten. Les comentaba hace un momento. Si vas llegando, pues que tenemos este canal, ¿no? Donde vamos a estar subiendo solamente los clips. No los videos en vivo ni los videos largos. Porque mucha gente no puede. Eh, ver todos los videos completos, largos, ¿no? Entonces, bueno, pues a los que no pueden, ahí ten, tienen esta opción donde encuentran todos los videos cortitos. Y aquí, pues bueno, vamos a dejar todos los videos pues más extensos, más largos, etcétera. Bueno, buenísimo. Bueno, va, vamos a otra información y ahorita vamos también a los comentarios.